all of you here, and we're very glad to present you our special guest today here. We have Karim Mella and Federico Jovine, who are our heroes today tonight here. This is part of an initiative that when we gather, called Dominican Get-Together, where we gather a group of Dominicans or Dominican interests around a film, a documentary, or a Dominican personality or Dominican subject. We provide this opportunity to discuss this, to exchange, to see different models, and to get together. The achievement that these guys made last year when they climbed the Everest. This was, of course, not the first summit they went to. They went to the Aconcagua. They did the Kenya. They have gone all over the continent in Europe, the highest mountain also in North America, the Denali, they are part of a group that they, along with Ivan Gomez, another climber who could not be here tonight with us, but they are part of a small group that lead all this and find the resources to go to these expeditions. As you know, probably they will be able to tell us about all these endeavors and how difficult it is really to organize a trip like that. They really were very proud of them, of achieving this peak. It's 8,849 meters. I'm from Spain, so I count in meters. I cannot do it in feet, but it's very high. It's probably 29,000 feet. So it's something. In the case of Karim, he's a military engineer. He's a graduate of the Naval School of the Dominican Republic, and he's a specialist in conflict resolution. And Federico is a lawyer, and he works for UNDP in the Dominican Republic. They will have to tell us how they combine these professional activities and the love for mountaineering. We're very thankful for the people that's here today. We appreciate that you're here. We feel honored for your presence. We're going to talk a little bit about the first Dominican expedition to attend and summit Mount Everest. A lot of people ask, when we're in the mountain, Dominicans on Everest, what is that? That's like Jamaican bobsledding team type of thing. But yeah, surprisingly, we love the mountains and like everybody, we want to get to the top, to the highest top, and we did it. But we did not start here. Federico is going to talk about how we start. We did not come up one day and say, hey, let's go to Everest and wake up. And no, have more to do about that. Nadie decide ir al Monte Everest de un día para otro. Nadie se levanta y dice, yo quiero hacer tal cosa. De la misma manera que nadie decide dar un gran paso sin antes dar muchos pequeños pasos. Y nunca pensamos siquiera que lo íbamos a lograr tan con ese nivel de certidumbre, porque lo que empezamos fue hacer lo que nos gusta, hacer montaña. En nuestro país tenemos una montaña que tiene 3.000 metros y tenemos dos más, el Pico Duarte. Y empezamos a hacer viajes al Pico Duarte. Viajes al Pico Duarte es la montaña más alta del Caribe y la hemos hecho más de 50 veces. Llegó un momento que hicimos un proyecto, se llama Proyecto 10 en 10. Ya no se trataba de hacer montañas, se trataba de hacer un reto, de un reto de nosotros mismos, de hacer las 10 montañas más altas del país en 10 días. Y cuando se nos acabaron las montañas, básicamente dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
We started with Venezuela, Pico Bolivar. Then we did Chimborazo in Ecuador. We went to Africa, did Kilimanjaro and Mount Kenya. Went to Argentina, did Mount Aconcagua. In Russia, Mount Elbrus. In Alaska, Denali. We've been climbing in Peru as well, Pisco and Vallenarajo. Mount Everest, as you know, the first attempt was in 1924. To the day, nobody knows if that was conquered or not. But for sure, in 1953, Sir Edmund Hillary and the Sherpa, Tenzin Norgay, they got to the summit. That was the first summit of Mount Everest, at least the first one that they could talk about it. In the 60s, there were other summits, some of them still discussing, like the Chinese in the 60s. Some people, they say they never have proof. Then the 70s, 80s, and 90s, they start climbing Mount Everest. In the 90s, they start the commercialization of the climb Mount Everest. Some companies come up, some companies search, and start bringing climbers to the summit. In the year 2000, that become like a better enterprise. It's more safety. The safety rate increased a lot. And in 2011, the Dominican team decide to join the war and the big mountaineer nations on the summit. During 2 weeks, you walk about between 85 to 100 kilometers. You go through several towns and you gain altitude. You go from 2,800 meters to 5,400 meters. That's your final destination. You do that, and you do that in a slow pace in order to acclimatize, in order to your body to be ready to get to altitude and survive on that less oxygen. This is Namche Bazaar, one of the main towns in the route to Mount Everest. It's very old, about 3,000 years old. Used to be a trade town between the people in the mountains and Tibet and the lowland people in India. It's a mandatory stop over there for everybody that got to Everest. Mandatory, I say, because you can find everything that you need over there. Maybe it's a copy or whatever, but you can find good coffee, food. I would not call it good food, but you can find everything there. A shower also. Base camp was our destination, and 2 weeks later we got there. Federico gonna continue. Se parece a la luna. Realmente es un lugar desolador, pero un lugar hermoso. Y más que nada, era nuestro hogar. Fue el lugar donde llegamos y íbamos a durar 45 días ahí. En ese lugar, en esas tienditas. Todas esas cosas que ustedes ven blancas, así, blanca medio grisáceo, eso es cielo. Eso se llama la morrena del glaciar. Una morrena es una mezcla como de hielo con piedra que a medida que se va derritiendo ese hielo, porque el sol le da todos los días, al mediodía y un poco, pues las piedras se van moviendo. Y si uno se sienta por un rato, uno escucha el ruido de todas las piedras moviéndose y las piedras van cambiando de posición. Y al final, por ejemplo, ese lago que está ahí, en los últimos días, a los 30 días de llegar, ya ese lago había desaparecido, ya las tiendas se habían cambiado de lugar, todo había cambiado de lugar. We came back to base camp. We were received by a big ceremony. It's called the Puja ceremony. Puja ceremony is more than a ceremony, it's a celebration before you go to the mountain. That's the way to ask the god of the mountain the permission to go and climb. Was a fun time because it was the first time in 2 weeks that we'll be able to drink a beer and actually more than one beer, some people. There was a lot of food and people singing, dancing, and everybody was happy. The mountain was happy, we were happy. So when we finished that, then we start the climb. We start the climb toward Mount Everest. During in the Kumbu Icefall, you see a lot of crevasses. They start very slow, very small, and they just get big because the glacier move.
in this one, you only need one ladder. You're gonna see later, you're gonna find big crevasses, you need up to five ladders. This is the Western Cone. It's a very hot place, believe it or not, you are at 6,300 meters and you're burning. The sun rays just hit the ice and reflect, and you are like in an oven, kind of. But you have to cover every piece of skin that you have if you don't want to get burned. But if there is a cloud going, you know, covering the sun for a minute, the temperature go down about 30 degrees. It's just incredible. So you always trying to stay in the sun. Sometimes there's a cloud and you just walk to the edge of the shade to avoid put back all the jackets. The first time the Dominicans were gonna try the summit was May 15th. And that was May 14. We were in Camp 3, ready to go to Camp 4, because May 15, we're gonna do the summit. But you don't see anybody on the face, not anybody in the mountain. You just see a really bad weather, kind of a gusty winds and stuff. So what happened that day, when I was taking that picture, there was a group of Sherpa going up and doing a rescue. There was a group of climbers from our group that were one day ahead. The group was divided, depending how you acclimatize. So that group was in the summit of Mount Everest. They summit on the 14th of May. But some of them have to be rescued. So I was taking a picture, and there's a rescue going on the summit. So what happened, they told us, me and Ivan Gomez, to go down to Camp 2 and wait for the climbers that were at the summit to get down and help them changing and all that stuff. That was a hard call. You are over there, you're ready to go, you are less than 36 hours to be in the top of the world, and they tell you you have to go back. That probably was the hardest moment for me personally, and that wasn't fun. I wasn't a happy camper. But when I got to Camp 2 and we started getting all the climbers from the summit, that we know that was the right decision. We start helping them to undress, give them food, talk to them, because they were in bad shape. The wind that day was over 75, gusting 90, and that was a tough summit for those guys that day. This is the uniform that we use in Mount Everest. A big puffy suit, it's called down suit. They can keep us warm until minus 40 Fahrenheit. You also see all the hardware that we have in our waist. That's for basically protection. The whole route is rope, so you just attach to the rope. Helmet is to protect from falling ice and rocks. And you see the big glove that keep your fingers safe, let's put it that way. Need to have goggles all the time, especially in altitude, because the UV rays. And also we cover our mouth and nose with scarf, just to prevent the dry air to come through. You get sick really easy and you get what they call the kumbu cough. If you don't do that, and there's climbers that have to give up their summit because they have the kumbu cough, and when you get it, very hard to get ready of. En realidad, la montaña animaliza mucho a la gente, hace que las cosas más complicadas uno las ponga simple y resuelva y sin ver en consecuencia, pero ese fue un momento de mucha emoción porque nosotros teníamos en ese día, ¿cuántos? 50 días ya, sí, que habíamos salido de República Dominicana. Para mí fue mucha emoción porque al principio del viaje, después de bajar del Lobuche, yo contraje una bronquitis y una faringitis. Me tuve que devolver a otro pueblito a mejorarme, a tomar un medicamento
y eso supuso que el grupo se fraccionó. Éramos tres escaladores, dos por un lado y otro por otro lado, y nunca nos veíamos. Nos veíamos cruzando el campamento uno, o yo subiendo y ellos bajando, o ellos bajando y yo subiendo. No, 15 minutos, nos saludamos y ya. Y ahí nos reencontramos y al final íbamos a hacer la montaña juntos, que era lo que queríamos al principio. Ahí nosotros teníamos ya 24 horas con oxígeno. Y cuando llegamos ahí al campamento 1, a las 8 de la mañana, al campamento 4, a las 8 de la mañana, nos pasamos el día entero respirando oxígeno. Y ustedes pudieran, bueno, pero ¿qué tiene esto de...? Hasta para ir al baño, hasta para salir a hacer pis, por ejemplo, usted tiene que pararse y coger su tanque de oxígeno, que pesa 20 y pico de libras, y caminar con él. No puedes andar sin oxígeno. Y si comer, no pusimos eso, pero cuando tú estás comiendo y tienes la máscara, por ejemplo, tú vas comiendo 2, 3, 4 veces, te pones la máscara y sigues masticando y respira un poco, entonces luego te la quita y luego come otro chimá y luego te la pone y tú duras media hora quitando y poniéndote la máscara para poder comer. Quizá a lo mejor dramatizamos o sobreexageramos las cosas, pero nosotros somos el Caribe, venimos de 0 metros, o sea, ¿verdad? Tenemos como que irnos al extremo. Ese fue un momento de mucha... Nunca lo hablamos, ni siquiera el día de hoy lo hemos hablado, pero ese fue un momento quizá de mucha preocupación o emoción para todos, porque dentro de... Eso eran las 8 de la mañana, dentro de 12 horas íbamos a empezar la cima. Y uno sabe lo que es la cima. O sea, a partir de ese lugar, campamento 4, hay más de 100 cadáveres de 100 personas que no hicieron la cima. Ahí, que están ahí. Y hay muchísima historia de gente que se ha muerto ahí. Y o sea, que uno está hablando de un lugar realmente peligroso. Y uno lo ve como tan simple, porque tú tienes 50 días y te has acostumbrado. Tienes habilidades, tienes equipo, tienes el know-how, pero en realidad... Pero ojo, no te confundas, tú estás en un lugar peligroso, es un lugar letal. Así que nos pasamos el día cherchando, hablando. Y ya luego acomodamos todo, la bandera de los patrocinadores. Porque aparte de la bandera dominicana, que era la misión del viaje, había que llevar la bandera de los patrocinadores, que fue lo que dieron el dinerito. Porque esto es una expedición que costó $300,000. O sea, no estamos hablando de... Estamos hablando de muchas empresas que creyeron en nosotros, que apostaron a un sueño y había que honrar ese compromiso. Entonces teníamos 3 banderas dominicanas, 3 juegos de banderas de patrocinadores. Yo llevaba yo había preparado una hoja que decía: Ana, ¿te quieres casar conmigo?, que era mi novia, para tirarme una foto en la cima. Karim llevó un viaje de fotos, llevó como 14 fotos de muchísima gente. Iván llevó el cordón umbilical de su hijo recién nacido. Gracias. O sea que queríamos, cada quien quería que la cima fuera algo bien, bien personal. Sabíamos que no íbamos a estar los tres en la cima, siempre, que era imposible. Sabíamos que probablemente alguien no haría la cima, porque uno está en la montaña es el territorio de lo incierto. El tema no está en qué te va a pasar, sino de cómo tú vas a adaptarte a lo que inevitablemente te va a pasar. Y tú no sabes lo que es. Yo soy el que más lento camino. A las 8 de la noche yo salí a caminar. Porque habíamos decidido que como yo camino más lento, cada quien en la montaña tiene su fortaleza y su debilidad. Yo camino lento, pero no me paro nunca. Entonces, bueno, yo me salgo una hora y media antes y nos juntamos en un sitio X. Y entonces empezamos a caminar. Yo salí a las 8, ellos salieron a las 9 y media. Y efectivamente, como todo en este viaje, todo fue muy bien planificado. Y nos encontramos en un punto donde habíamos dicho que íbamos a estar, que es un punto que se llama el balcón, the balcony. Y el balcón es probablemente de esa hilera de sillas hacia acá. Eso es el balcón. Entonces, de un lado tú tienes un precipicio de 2 kilómetros que cae a Tíbet y de otro lado un precipicio de 2 kilómetros que cae al campamento 2. O sea que tú, hasta la montaña no deja de ser democrática, porque tú tienes la opción de decidir si te debarranca por China o te debarranca por ti o por Nepal. Tienes la opción de cómo te vas a embromar.
Ahí llegamos con mucho esfuerzo porque a ese lugar había que cambiar oxígeno. Después de 5 horas de caminata y 4 para ellos, llegamos ahí para cambiar los tanques de oxígeno. Porque los tanques solamente tienen oxígeno para por un tiempo. Y en el campamento 4, en el balcón, a 8.400 metros, hay que cambiar los tanques y poner nuevos tanques. A todo esto, cambiar los tanques no es en este lugar. Es un lugar a la 1 de la mañana, con brisa de 40 kilómetros por hora, con guantes que no te dejan maniobrar, que te lo tienes que quitar, de noche, con mucho frío, quizá menos 30 grados Celsius de temperatura, menos 30. De tal forma de que, y lo peor de todo es que una de las consecuencias del mal de altura es la falta de coordinación mental. Lo más simple, señores, lo más simple se vuelve muy complejo. Por ejemplo, no lo hicimos, pero si se tuvieran que amarrar los cordones a esa altura, durarían 5 minutos pensando cómo hacer el lazo. Porque el cerebro está trabajando a su mínima capacidad. Quizá lo más parecido, y lamentablemente algunos de nosotros tenemos experiencias así, sean de familiares o de personas, o nosotros mismos que hayan tenido ACV, accidentes cerebrovasculares, que ustedes ven que quedan al principio un poco como lentos. Es eso, o sea, no hay coordinación porque no hay oxigenación, porque el cerebro no está funcionando. Es como un carro que no tiene gasolina, o sea, no está funcionando. Ahí estábamos cambiando los tanques de oxígeno. Todos tuvimos problemas con el tanque. Karim tuvo problemas, lo resolvió. Iván tuvo problemas con el regulador. De hecho, uno anda con 2 reguladores, lo pudo resolver. Y yo también tuve problemas y lo resolví y seguimos caminando. En esas condiciones muy extremas se hace ese cambio de oxígeno. Y ahí avanzando, a mí me pasó algo muy particular, que fue que que yo sentí un momento que la máscara, quizás 10, 15 minutos después que hicimos el cambio, la máscara se selló. La máscara tiene 3 válvulas y eso puede pasar, esas son cosas que pasan, de hecho le pasa a mucha gente, pero la válvula que a mí se cerró es la válvula que entraba oxígeno, no la válvula que salía el oxígeno. Y ahí maniobramos mucho con la máscara, tratamos de solucionarlo, bajamos al balcón otra vez. Cuando digo bajamos al balcón, es devolverse. O sea, que tú empieces a caminar, tiene 15 minutos. Yo no le puedo hablar de tiempo, porque es que no hay... Los tiempos no los sabemos nosotros. Todos los tiempos nosotros lo llevaba Julio de Peña, que estaba en el campamento base, anotándolo. Pero, ¿cuánto duramos? 5 o 10 minutos. Los minutos pueden parecer eternos, pero caminar de aquí a la puerta te puede tomar 15 minutos. Miren la puerta. Caminar de aquí a la puerta puede tomar 15 minutos, de lo lento que uno va. Entonces, devolverse al balcón, volver a maniobrar, volver a salir, devolver a devolverse, la máscara congelándose una y otra vez. Y en eso yo me di cuenta que ya tenía problemas con el oxígeno, que era un problema serio porque no se podían destrabar las válvulas. Empecé a tener mucha hipotermia porque ahí uno tiene que estar caminando. Si ustedes se paran con un taxi y duran 2 horas y el taxi no llega, ustedes se van a congelar porque tienen que estarse caminando. Entonces lo mismo, si no se mueven y están ahí mucho tiempo maniobrando, pueden entrar en hipotermia. Y llegó un momento que yo sentí que no podía, que no era prudente seguir hacia adelante, porque yo no tenía el oxígeno. Y el Sherpa me decía, vamos, vamos, que podemos hacerlo, pero sin oxígeno. ¿Con oxígeno para con cuánto tiempo vamos a volver? Son las 2 de la mañana ya. Y esa fue la decisión, así como Karim tuvo la decisión más grande que tomar, que fue devolverse tan cerca de la cima y preparado para la cima, por una cuestión que él no podía entender en ese momento. Asimismo, yo tuve que tomar una decisión similar de tener que devolverme por algo que tampoco entendía, pero era que hay que tomar decisiones. En la montaña, como en la vida, hay veces que hay que tomar decisiones hacia adelante, pero también hay que tomar decisiones hacia atrás. Y llega un momento que la montaña no es el accidente geográfico. La montaña que tú tienes adelante es tu propio ego. Es la vanidad tuya de escalador, de tú decir, no, yo no me puedo devolver. Yo tengo que hacer esto, acomodé el lugar. Entonces ahí es que tú tienes que pensar de dónde tú vienes, por qué tú estás ahí y de qué tú formas parte. Tú formas parte de un equipo y delante de ti van 2 compañeros tuyos que llevan una bandera. La bandera va a llegar. Esa era la misión de la expedición, que la bandera llegara. Lo demás era secundario. Bueno, pues la bandera va a llegar. Lo más importante no es la cima, lo más importante es lo que uno tiene, lo que está dentro de tu corazón que te impulsa a llegar hasta ahí, que son las cosas que tú amas, que tú quieres.
tu familia, tu pareja, tu país, tu amigo, el calor de tu gente. O sea que no es una decisión difícil, una decisión bien rápida, muy rápida, que se toma con serenidad, porque cualquier decisión que uno toma, de acuerdo a los principios de una conciencia, sin importar lo que sea y en las condiciones que se tomen, es correcta. Pero lo que me motivaba era que Karim iba hacia adelante. Y detrás de Karim, por si él fallaba, también iba Iván. Así que eran dos oportunidades que aún teníamos de llevar la bandera a la cima, como en efecto así fue. So when the sun started coming up, I was very close to the top. 4:18, the sun come up. That's the final reach, the summit reach. Beautiful day, very few clouds. Was about 30 miles per hour wind, but that was manageable. That was not the 70 miles an hour wind that the other group has on May 14th. So we were happy. We're happy campers. Imagine, I was waiting for that moment for about 30 years. When I was 13 years old, I told my mom, "Mom, I'm going to Everest." So my mom was like, "Yeah, whatever, just go play outside or something." So, but that was, I was serious. 30 years later, I'm right there, minutes from the top of the world. That was pretty intense. But that showed that our country and the people from our country, we can do great things. We have big baseball players, we have awesome merengue singers, and we have great beaches down there, and a lot of things. And also, we have mountaineers now. So we're really proud that we're a small country, but we have a big people. In 2-3 years, nobody gonna remember Karim Mella was the first Dominican to summit Mount Everest. But in 50 years, people gonna remember that the Dominican flag had been in the top of the mountain. Few special moments during that summit was I have the chance to call home. I have a satellite phone and I call home, and my daughter answered the phone. "Hi, Dad, how are you?" I'm like, "Well, I'm..." I'm Mount Everest. And I have the chance to talk to my wife. She was in Skype directly with the Dominican Republic. They were in the meeting over there waiting for us to call, and she gave the news that I was in the summit. That was pretty neat. I just want to introduce two very, very, very special guests and friends of Federico and I. You remember I told you about the group of climbers was in the mountain on May 14th. There was a group of being rescued. They were part of that group. They were not being rescued by themselves, but they have other people around them being rescued. But they were on a 90 miles per hour wind, and when they get to camp 2, they were in pretty bad shape, but they were proud that they make the summit. I would like to ask you to welcome my two good friends and two fellow climbers that were in the summit of Mount Everest with the Dominican expedition. It's Suzanne Derby and Zach Cypher. Thank you for coming, for sharing this experience with us tonight. And this is the last program for this year of these Dominican get-togethers. We're preparing new subjects, new challenges, not as high as Mount Everest, of course, but other areas of interest that will gather, around which we will gather. We will celebrate La Dominicanidad. We will celebrate our biodiversity, our strength, our rich heritage. There is always a lot to discover in the Dominican Republic.